Vos venís de esa familia de músicos, y no es cualquier familia, sino es lo que se conoce como la familia Renga. ¿Cómo es eso, digamos, criarte en esa familia? Fue increíble, o sea, ahora lo pienso y digo, qué afortunada de poder como aprender y vivir todas esas experiencias desde tan chiquita. Lo que caracteriza mucho a la Renga y el ambiente donde se mueve mi familia es todo muy familiar y muy Claro. de hacer las cosas en serio, pero divertirse y que todos nos llevemos bien. Entonces, hay un montón de cosas que yo quiero hacer dentro de mi proyecto, de mi carrera solista, que bueno, que son de ahí. Bueno, la verdad es que o sea, era una experiencia que yo desde chiquita tenía ganas de hacer y como que siempre me pareció un programa como nada, re honesto y no sé, tenía muchas ganas de ir, la verdad. Bueno, nada, después de vivir la experiencia, si me preguntas, la volvería a repetir, la verdad es que no, fue como un momento Ah. bastante fuerte. Como que me hizo eso, darme cuenta que yo tengo muchas ganas de hacer esto y que no necesito que alguien me ponga una calificación o que alguien me elija, como que eso no es para mí, como no me encontré para nada dentro de ese ambiente y dentro de ese mundo. Claro, Pero bueno, claro. era algo que quería hacer. Todos nos equivocamos. Me Estamos equivoqué. con Wayra Iglesias, una nueva protagonista de la música argentina vinculada al rock. Recién empezando dando los primeros pasos, así que primero, Guaira, muchas gracias por estar acá en Cruel Rock. Y lo primero que obviamente te voy a preguntar es estos primeros pasos que estás dando. Hace poco sacaste tu primer tema y sé que estás trabajando en un disco. Exacto. Sí, hace un par de semanas sacamos el primer corte de lo que va a ser el disco, que bueno, todavía seguimos en el proceso, lo estamos terminando y la idea es ir sacando canciones solas y a fin de año publicar el disco. Pero sí, yo estoy viviendo un poco un flash porque está siendo como todo muy rápido y a la vez un poco como que voy conociendo desde otro lado este mundo de la música, que de cierta forma yo ya lo conocía, pero ahora lo estoy Claro. viviendo desde otro lugar. Entonces, nada, aprendiendo un montón y disfrutando. Y bueno, sí, aprendiendo más que nada, estoy contenta. Claro, bueno, justamente ahí bien lo decís vos y ya yendo a eso que también obviamente es la pregunta porque, a ver, vos decís que ya venías en el mundo de la música, o sea, tu familia es de músicos, tu viejo y tu vieja, creo que tu hermano también. Mi Están de hermano algún. también toca la guitarra, sí. Claro, o sea, vos venís de esa familia de músicos y no es cualquier familia, sino es lo que se conoce como la familia Renga. ¿Cómo es eso, digamos, criarte en esa familia? Y no sé, es que para mí fue lo normal, para mí no, como que no como quizás pensándolo ahora y viendo un poco como las cosas que yo he vivido de tan chica, como que quizás no es lo normal, pero yo lo vivía como, o sea, para mí esa era mi realidad y me encantaba y yo disfrutaba, íbamos todo el tiempo a recitales, yo me dormía en los ámbiles esperando a mi papá al costado y gracias a eso tengo una gran habilidad para dormirme en cualquier lado, pero no, fue increíble, o sea, ahora lo pienso y digo, qué afortunada de poder como aprender y vivir todas esas experiencias desde tan chiquita. La verdad lo súper agradezco ahora porque hay un montón de cosas que inconscientemente fui aprendiendo, entendiendo y obvio que tienen mucho que ver con lo que soy ahora y con también lo que caracteriza mucho a la Renga y el ambiente donde se mueve mi familia. Es todo muy familiar y muy Claro. de hacer las cosas en serio, pero divertirse y que todos nos llevemos bien. Entonces, como hay un montón de cosas que yo quiero hacer dentro de mi proyecto, de mi carrera solista, que bueno, que son de ahí. Pero sí, no, para mí, o sea, lo pienso y es una locura, pero bueno, es mi realidad y para mí siempre fue así. Claro. Sí, incluso, a ver, hay registros, vos, no sé si fue en esta edición o la del año pasado del Cosquín, que estuviste ahí en la casita del blues, Año, sí. en la de este año, claro, que fue un bombazo, digamos, con invitados de lujo, obviamente, o sea, pienso en eso, ¿no? En el compartir el escenario, vos que te gusta cantar y cantás muy bien, y compartir eso, compartir el escenario con tu familia, tu tío en batería, el tanque, y tu viejo en el bajo. O sea,
¿Cómo? Uno lo ve, a ver, uno seguidor del rock y de la renga, ve eso y te escucha vos cantando, se te pone la piel de gallina, porque lo ves justamente, son dos generaciones ahí juntas. A uno que es fanático lo conmueve un poco. Me imagino vos siendo protagonista de eso y siendo la voz, ¿cómo te debe generar todo eso? Sí, Cosquín, fue muy emocionante, la verdad. Bueno, yo mira, desde el primer tema que salí a tocar, mis papás estaban ahí adelante llorando. O sea, que imagínate, yo ya empecé y yo ni los quería mirar porque no quería. Yo estaba muy emocionada, pero también estaba como nerviosa y concentrada dentro de lo que tenía que hacer, ¿no? Yo tenía que Claro, cantar. exacto. Pero sí, mis papás emocionados de los primeros temas y tocamos 2 más 2 con mi papá y mi tío. Y no, fue muy emocionante y también por primera vez viví lo que se sentía un poco como yo cantaba y no hacía falta que cante porque todo el mundo coreaba la canción. Claro. Y mi papá tocaba y lloraba y mi tío sonreía. Yo estaba como un poco quizás en ese momento, como estaba muy concentrada y estaba nerviosa. Entonces, pero entiendo que del otro lado fue muy emocionante. De hecho, me vino a hablar un montón de gente, gente que capaz no me conocía que se puso a llorar, ¿viste? Pero no, fue un momento hermoso y obvio para mí, o sea, siempre que pueda estar en mis proyectos y lo que sea de mi vida con mi familia, para mí va a ser más lindo y probablemente sea así porque así crecí y así somos. Claro. Pero sí, Cosquín fue muy, muy hermoso y muy emocionante. Sí. Y con tu vieja, digamos, en la banda de ella, porque tiene su banda que es Cacelga, que también tiene su trayectoria en el under. No encontré registros, por eso supongo que sí habrá algo, o por lo menos algo casero tendrán ustedes haciendo algo. Con mi mamá he tocado varias veces en fechas de ellas, o sea, las he teloneado a Cacelga, que es una Claro. banda de un trío de mujeres, y Sí. ella también, mi mamá tiene una banda punk que formó hace poco. Sí las he teloneado y he subido a cantar con ellas un montón de veces. Sí, eso sí, y desde que soy mucho más chica. Sí. Pero bueno, en Cosquín le tocó a mi papá. Claro. Y no sé si estaré preguntando y adelantando cosas, pero ¿habrá esos invitados de lujo también en el disco, digamos? Sé que en este tema, por ejemplo, estuvieron en Los Vientos, estuvo el Manu, y claro, y te estás rodeando de músicos con experiencias y muy grosos. ¿Habrá algún tema ahí con mamá, con papá también? Va a haber muchos invitados increíbles que yo no lo puedo creer. Y la experiencia, bueno, que sigo, que estoy grabando el disco, no sabes lo que estoy aprendiendo y de quiénes estoy aprendiendo. O sea, es muy loco y estoy muy contenta con cómo está quedando, pero sí, puedo adelantar que va a haber invitados de lujo, familiares. Y sí, igual en este primer corte que saqué, claro, todas las cucarachas, o sea, la sección Claro. de vientos es la de la renga, y el tanque, mi tío tocó la batería. Ah, mirá. Mirá, no lo tenía ese dato. Después, bueno, las guitarras y el bajo los grabaron los chicos de Ella Está Encargosa. Sí. Pero sí, hay muy buenos invitados en el disco. Fecha de salida todavía no tenés. Supongo que van a ir saliendo cortes, así como se hace actualmente. Sí, vamos a ir sacando cortes porque, bueno, también, bueno, a mí me encanta escuchar discos particularmente y ojalá pueda sacar mi disco en formato físico, pero bueno, Sí. la realidad es que hoy en día no es lo que se suele hacer de sacar un disco completo, así que voy a ir sacando cortes. Y todavía no hay fecha, probablemente sea más cerca de fin de año, todavía no lo sé porque todavía no lo terminamos. Pero sí, yo calculo que en diciembre habrá novedades del disco. Y bueno, ahí mencionabas medio un poco vieja escuela, si se quiere, esto de tenerlo al formato físico, al disco, que es algo que no actualmente no se piensa tanto en eso. Vos sí lo querés tener al disco, tal vez al vinilo, no sé. Soy chiquita, mi sueño es sacar un vinilo. Ajá, mirá. Sí, no, siempre quise y a mí me encanta, me parece un planazo y algo que espero que nunca perder esas ganas de comprar el disco y venir y escucharlo en mi casa o escucharlo en el auto de principio a fin.
Bueno, también lo hago en el formato de Spotify, claro. pero bueno, no es lo mismo, pero sí, me encanta comprar discos, escuchar discos, y me encantaría tener mi vinilo. Bueno, a ver, también el disco ya requiere como una obra, no sé si completa, pero por ejemplo, tal vez pensar en la tapa, la portada, el librito con las letras. ¿Vos tenés algo así como pensado, no sé si algo conceptual, algo artístico para mostrar también en eso, o todavía no lo tenés en mente? Sí, ya estamos pensando, o sea, sí, hay un concepto dentro de todos los temas que hicimos, hay algo que lo engloba. Estamos pensando en arte de tap, sí, estamos, o sea, como todavía no lo terminamos, estamos como en el proceso viendo qué va y qué no. Pero sí estamos viendo eso. También estamos mucho con videoclips. Claro. Que es como lo que se hace ahora. Así que le estamos metiendo igual quizás más a eso. Pero sí, ojalá haya disco. ¿Verdad? Claro. estaría buenísimo verlo. Y con respecto a las canciones, ¿no? Tengo entendido que esta primera canción que ya salió. Para olvidarte, esa es composición tuya, es tu letra. Sí, todas las canciones del disco son composiciones mías. Yo hago unas, o sea, me grabo con el celular, me toco el piano y llevo la canción, y con mis productores, que son Juano Romero y el Tano, sí. De ellos está en Cargosa. Ahí vamos armando y dándole la estructura, agregando sección de vientos, batería, le metemos todo, coros, yo hago un millón de coros, y vamos adornando la canción, pero las canciones sí son letra y música mías. Todo tuyo. Y ahí me lleva también a preguntarte por justamente la influencia. O sea, a ver, tenés un estilo muy, muy, muy soul, muy. Incluso, a ver, ahí en Cosquín compartiste con Deborah Nixon, si no me equivoco ahí, que no sé, vos me lo dirás, pero yo inmediatamente las vinculo, o sea, como una influencia sería ella, ¿será así? Bueno, qué honor que me digas eso. Yo a Deborah la admiro un montón, la vi, increíble, es referente mía total. Bueno, yo también siempre la nombro, porque fue también quizás como... lo que me hizo tener ganas de hacer mi música fue Amy Winehouse. Ajá. Desde que soy muy chiquita, me encanta, me gusta también mucho Janis Joplin. Y bueno, me pasaba a la hora de querer encarar mi música y hacer mi disco, que yo para cantar, no tanto para escuchar, como que yo tengo mucho la música que canto y la música que escucho. Sí. Y lo que me gustaba cantar era toda música en inglés, blues, claro. Soul... y me pasó la hora de componer, como encontrarme con no me gusta nada de lo que estoy haciendo, porque claro, yo no estaba acostumbrada a cantar en español. Sí. Entonces fue como un proceso y un como, no sé, me costó mucho como encontrarme dentro de mis canciones y hacer el género que a mí me gustaba en español, porque no es algo que se frecuente mucho ahora en nuestro idioma, ¿no? Claro. Entonces tampoco tenía como ninguna referencia clara de lo que quería hacer, y como que me costó llegar a lo que está ahora en el disco. Uh-huh. Claro, o sea, a ver, me imagino esta situación tuya, justamente tal vez habrás aprendido a cantar con esta referente que hablas, justamente en inglés. No sé si vos también habrás intentado escribir en inglés en algún momento para seguir esa línea también, ¿será? ¿Sabes qué? No, siempre tuve muy claro que quería que sea mi idioma, porque me lo hace cuando canto, es que no canto mucho, la verdad, canciones en español, pero sí es verdad que me como que me transmiten y las vivo de otra forma cantándolas en mi idioma que cantando en inglés, la verdad. Disfruto más cantar en español, pero bueno, me pasaba por esto, por el género que me gustaba y las artistas que me gustaban eran en inglés y terminé cantando en inglés, pero yo... toda la vida preferiría y prefiero cantar en mi idioma, porque aparte, para la gente que está viendo, o sea, me pasaba que iba a cantar y claro, ponerle mi abuela, no entendía nada de lo que decía. Claro. Entonces, hay algo que no puedo hacerme la boluda y no vincular que, o sea, no pretender que el otro no me entienda. Exacto. Entonces, el disco es todo en español. Claro, claro, entonces ya... tomando esa decisión, empezaste a escribir en español.
Y quizás cuando estoy componiendo me salen melodías y las zaras, viste que tiras en un idioma que no se Claro, entiende, es claro. como medio en inglés y después Vas la voy buscando la letra. adaptando a las melodías. Claro, pero a veces por hacer eso me cuesta mucho que entren palabras. Y voy, bueno, voy claramente deformando la melodía, eso pasa siempre igual. Pero sí, en general, cuando tarareo y como empiezo a tirar cosas, es así medio en un inglés extraño. Claro, va surgiendo de alguna manera. Y supongo también, a ver, por tu crianza, por dónde, de dónde venís y las influencias, o sea, siempre estuviste a este gusto por la música y por este estilo, digamos, a lo que voy, no, nunca se te cruzó o algún otro estilo, no sé, más, no sé si melódico o algún otro estilo, digamos, que no esté tan vinculado con el rock, o sea, siempre fue por ese lado, supongo. Sí, bueno, quizás es más chica, sí tuve mis momentos más pop, por así decirlo, más balada. A mí me Claro. gusta mucho Adele, ese Ajá. estilo de cuando era chica me disfrutaba mucho cantarlo. Con el tiempo y cuando fui creciendo me fui alejando bastante y bueno, quizás como de los ritmos que se escuchan ahora, no, o sea, totalmente afuera de que me guste eso. Pero no, sí, siempre tuve muy en claro, pero bueno, me gusta hablar de esto porque para mí, de descubrir, no me acuerdo a qué edad, pero cuando descubrí Amy Winehouse fue muy importante para mí porque realmente me dio como un re faro a donde yo quería llegar. Bueno, y Janis Joplin, Amy Winehouse y Janis Joplin fueron como el descubrimiento musical para mí. ¿Y te acordás de ese momento, o sea, de haberlo, de la primera vez que lo escuchaste o cuando sentiste algo, supongamos algo de Janis o de Amy, te acordás de eso, de que te haya generado algo? Me acuerdo, es que son justamente dos cantantes increíbles que tienen como voces muy particulares, entonces es como, nada, o sea, no me acuerdo exactamente, pero no se me pasaron desapercibidas. Fue como, ¿quiénes son? ¿Qué están haciendo? Claro. Y también, bueno, me gustaba mucho cuando era chica de repente escuchar mujeres, eso también me llamaba mucha atención porque en general escuchaba muchos hombres, bandas de rock, todos hombres. Sí. Y nada, también decía, wow, mirá qué bien esto. Claro. Pero no recuerdo exactamente, ni siquiera me acuerdo cuándo las empecé a escuchar, pero sí desde re chica, desde re chiquitita, eso sí, pero no recuerdo con exactitud Claro. cuándo. Y a ver, y fuera de La Renga, que supongo que habrás ido a muchos recitales de La Renga o a todos, ¿sos de ir a ver bandas o a buscar artistas, tal vez justamente artistas emergentes o ya consagrados que te gusten? Me gusta, bueno, con mis papás y con mis hermanos tenemos re la cultura de ir a recitales y que Claro. nos invitan y vamos y disfrutamos mucho. De hecho, yo prefiero ir a ver un recital que cualquier otro plan, te digo, me divierte mucho. Y sí, me. No sé, me gusta ver mucho a mujeres. Hace poco fui a ver a una cantante que se llama Gigi Ajá. Thames, una cantante de blues increíble. Pero sí, me gusta mucho ir a ver bandas nuevas y conocer. Y si hay mujeres, mejor. Está bueno. También quiero mencionar algo. Tu paso por el programa La Voz, si no me equivoco, que también me acuerdo, a ver, yo ya te conocía, ya había escuchado algo de vos y también cuando salió la noticia, generó, digamos, me llamó la atención, me generó sorpresa, Guaira, Guaira Iglesias, participando en La Voz. Y creo que era un tema de, o contámelo vos, Dale. de Lali, exactamente. Contame un poco de esa experiencia o de esa situación. ¿Qué te puedo contar de La Voz Argentina? Bueno, la verdad es que era una experiencia que yo desde chiquita tenía ganas de hacer, Claro. como que lo. Y tengo recuerdo de ser chiquitita y tipo meterme en la computadora y viste, mirar esos programas que engloban la voz de todo el mundo, entonces ver así. Y como que siempre me pareció un programa como nada, re honesto y no sé, tenía muchas ganas de ir, la verdad. Y bueno, nada, después de vivir la experiencia, sí,
Si me preguntas, la volvería a repetir. La verdad es que no, fue como un momento bastante fuerte para mí. Pero también me ayudó mucho a estar como estoy parada hoy en día. Fue como un momento bastante bisagra para mí. Siento encima, como que pasaron un montón de cosas. No fue hace tanto, fue el año pasado. Claro, más o menos en junio que salió. Pero bueno, lo que pasó con la voz... me hizo dar cuenta que realmente yo tenía ganas de dedicarme a esto y también un poco como obviamente sí escuchar las opiniones de los demás, pero no que me como que me debiliten dentro del camino o que me digan lo que yo tengo que hacer. Claro. Como que me hizo eso, darme cuenta que yo tengo muchas ganas de hacer esto y que no necesito que alguien me ponga una calificación o que alguien me elija, como que yo aparte quiero cantar y ya, viste, como quiero hacer mis canciones y cantar y nada más. Sí. Pero si no sé qué más te puedo contar desde la voz argentina, la verdad. Sí, o sea, a ver, rescatás justamente eso, el haberte dado cuenta de que era tu pasión. Y es lo que entiendo, ¿no? Y que era como algo que vos soñabas, como vos veías el programa de chiquita y querías... Y yo consumía el programa. Claro, sí, por eso. Sí. Y era, supongo eso, estar ahí de repente en el escenario ese, era, bueno, esto es, sea muy bueno, sea más o menos. Creo que nunca estuve tan nerviosa en mi vida como el día de que grabamos la audición. Eso sí, me acuerdo. Pero sí me pasó como... Después a mí verme ahí en la tele y decir, eso no es para mí, como no me encontré para nada dentro de ese ambiente y dentro de ese mundo. Claro. Pero claro. Bueno, era algo que quería hacer, todos nos equivocamos, me equivoqué. Sí, bueno, tal vez justamente si decís, vos viéndote ahí decías, no, ese no era mi lugar, y tal vez ahora viéndote un poco en los videos de La Casita del Blues, por decirte, tal vez decís, bueno, ahí sí, ahí estoy. Con la banda que está sonando y la forma que estoy cantando y el sentimiento que estoy transmitiendo. Exactamente, fue otra cosa distinta. Y también, bueno, nada, fui, fue un año atrás, pero bueno, fui creciendo un montón personalmente, fui ganando un montón de seguridad, porque yo tenía también muchas inseguridades conmigo, y había algo dentro de como una mochila que me... Quizás existe, pero me la agrandaba yo dentro de lo que sentía que se esperaba de mí, de lo que tenía que hacer o de lo buena que yo tenía que ser, y como que no me permitía errores, como... Nada, fue como un reproceso de crecimiento. Me ayudó mucho meterme al estudio, grabar, hacer mis canciones y rodearme de la gente que ahora me acompaña, que estoy también muy agradecida con eso porque me ayudó un montón a destrabarme, destaparme y a como... Nada, entender que, o sea, también soy chica, estoy aprendiendo y nada, tengo toda la vida para equivocarme, para hacer y para probar cosas nuevas. Claro, y por ahí pienso, vos decime si no será así en realidad, vos decís esto que por ahí te daban inseguridades de vos y lo que podías llegar a dar. ¿Lo sentías también, no sé, un poco por... O sea, por la familia justamente, o sea, el hecho de tener familias de músicos, es decir, y vos dedicarte a eso, es como decir, tengo que estar a la altura de mi familia también, ¿lo pensabas un poco así? Total, sí, yo me pasaba eso, pero te digo, es una mochila que medio que casi hasta que me la inventaba yo. Claro. Era como que sentía, no sé, que tenía que ser buenísima, ¿viste? No sé, capaz tenía 8 años y tenía que ser, ¿viste? Como, bueno, pará un poco. Y que tal vez esa presión no estaba en realidad por parte de tus viejos, lo pienso directamente. Para nada, sí, o sea, no venía de acá. Claro. Sí, eso fue como aceptar y entender que a mí me estaba pasando eso fue súper importante para mí, para trabajarlo y para cambiarlo, porque si no, no iba a poder hacer nada nunca. Claro, y está bueno. ¿Y estás tocando, estás presentándote en algunos lugares, organizando algo?
Hasta hace poco estuve tocando bastante en varios lugares y ahora paramos un poco porque, como te digo, queremos terminar el disco Claro. así ya después empezamos a tocar. O sea, yo lo que más quiero es, aparte de terminar el disco, quiero empezar a tocar mis temas en vivo. Porque, bueno, de hecho, hay un tema que lo presenté mismo ahí en Cosquín, que forma parte del disco, que todavía no lo saqué. Y también me pasa esto, tocando en vivo, hago todos covers menos un tema que es mío. Entonces digo, qué ganas de hacer un show de mis temas, como que ya no Claro. quiero tocar más covers. Entonces quiero apurarme, quiero acelerar un poco el proceso, así ya puedo empezar a tocar mi música. Y más sabiendo que yo ya, o sea, yo ya tengo los temas, ¿viste? Es como que Claro. falta que los conozcan ¿Y cuántos temas y... son los que tenés listos o para Disco va a grabar? tener 10, Ajá. 10 temas. ¿Y solamente tocas uno en vivo? O sea, solamente cantas uno, no. Solamente canto uno en vivo. Bueno, ahora con los próximos shows que vamos a hacer, también voy a presentar el primero que saqué para Olvidarte, que ese Claro. nunca lo toqué todavía. Y bueno, y mientras iremos sacando en estos meses temas, los voy a ir sumando al show. Pero sí, Claro. me pasa eso, que digo, che, hago todo un show de covers y tengo un disco listo, como viste, tengo. ¿Y eso por qué? ¿Por alguna decisión tuya en particular? ¿O también tal vez, no sé si jugará un poco esto de ir mostrando de a poquito y hasta no estar Pasaba el tema grabado, no mostrarlo? no sé, porque como quizás no tiene que ser así, obvio, pero me gustaría primero sacar las canciones que las conozcan y después que las escuchen en el show y no que las conozcan en vivo Claro. para todo un disco. Me parece como un montón. Y no sé, ahora no sé, nos estamos manejando. Nos estamos manejando así, no sé si es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, pero yo siento que nada, igual, bueno, esto con el disco nos estamos tomando, o sea, me estoy tomando mi tiempo, porque, bueno, también soy muy perfeccionista, muy obsesiva, y voy llevando, capaz está listo y digo, che, no, y si le agregamos esto y llevo un tema nuevo, y bueno, y se va haciendo así. Claro. Y bueno, y también esta cuestión de ir sacando temas de una y tener que hacer videoclips y todo eso va retrasando un poco todo. ¿Y ahí cómo te juega eso? Porque bueno, acabas de decir que sos como muy detallista y muy, muy obsesiva de eso, pero al mismo tiempo no te genera como una ansiedad de decir, bueno, lo quiero al disco ya, lo quiero escuchar todo. No, terrible, no, no, terrible. O sea, yo ya me comí todas las uñas, ya no puedo más de la ansiedad. No, no, sí, zarpado. Pero yo ya quiero sacar los temas no sé, de que hago la maqueta acá en mi pieza con mi pianito, ¿viste? Claro. No, no. O sea, yo por mí hago clic y publico todo. Pero sí, mucha ansiedad y mucha emoción. Pero bueno, nada, calma. O sea, no todos los tiempos también dependen solo de mí. Así que bueno, intento como relajarme de ese lado. Y bueno, también ver como qué va pasando con la música que voy sacando. Está bueno. Nosotros desde Cruel Rock siempre tratamos de darle mucha difusión a justamente los artistas nuevos, a bandas emergentes o bandas under que ya vienen desde muchos años y por ahí no llegan a un gran público. Vos que estás empezando, digamos, a recorrer un poco ese circuito, ¿qué análisis haces o cómo lo ves? O sea, en la música actual argentina, porque recordemos, si hablamos de hace 20 o 30 años atrás, el rock era como lo que más se escuchaba, y actualmente no es lo que más se escucha, a nivel mundial tal vez. ¿Vos cómo ves eso, digamos, haciendo tus primeros pasos? Bueno, en ese sentido yo como intentaba como no tener ningún tipo de expectativas. También, bueno, hablando mucho con colegas y bueno, y con mi familia, como esto, entender también como que la música que estoy haciendo no es algo masivo, no es algo que se suele escuchar. Entonces, como tener calma con eso. Y también, como esto hablo mucho con mi papá, de como que mi satisfacción no dependa de, viste, ni de likes, ni de reproducciones. Porque también entiendo y tengo un montón de amigos músicos que es muy frustrante todo este tema, porque con las redes sociales tenés como una llegada que puede ser ilimitada o puede ser muy limitada y a veces no depende
de qué tan bueno seas, como que claro. Es muy, muy relativo, y lo que está pasando ahora con los géneros que se escuchan ahora es muy loco, como nada, veo como, no sé, los traperos, viste, que sacan un tema y en, no sé, o Duki que agotó, viste, dos rivers en 4 horas, o eso es como, qué loco, claro. Pero bueno, o sea, entiendo que aunque no te tenés que dejar llevar por eso, es importante porque también es como como tus reproducciones, es como la gente también que te va a ir a ver en un futuro, entonces es como que no te tenés que dejar llevar por eso, pero a la vez es importante. Pero no sé, o sea, yo la verdad que me estoy tomando con calma, yo estoy como contenta con la música y el disco que estoy haciendo, y bueno, me quedo con eso, y después ya es como que va más allá de mí todo lo que suceda con la música, pero sí entiendo que es muy complicado y muy, muy frustrante. Claro, supongo que por el momento vas en el paso a paso y justamente como lo decís vos, disfrutando eso. Total, total. Sí, o sea, me quedo con lo que estoy haciendo, que estoy contenta, y bueno, si a la gente le gusta, es buenísimo. Claro. Pero bueno. Yo creo que, bueno, me queda, acá me avisa que ya me queda poco tiempo, ya nos vamos a ir cerrando, pero a una opinión personal, yo creo que justamente del hecho de tu estilo y tu voz y tu forma de cantar, es como renovar esa parte de esa rama del rock. A ver, reciente te mencioné a Débora, digamos histórica, y creo que de ahí en más no hubo, por lo menos que se haya conocido mucho, alguna artista mujer en ese estilo del blues o del soul de acá de Argentina. Así que por ese lado creo que es como refrescar o algo novedoso en esa rama de la música argentina, me parece. No sé si te lo dijeron o lo ves vos también de esa forma. Sí, me lo han dicho. Un poco a mí me sucedía esto cuando te digo, cuando yo quería ir a buscar referencias, como que me costaba encontrar mujeres en este género de acá de Argentina. Probablemente deba haber, en el under deba haber, pero sí, bueno, si es así, ojalá, me encantaría, si puedo abrir algún tipo de puerta, estaría increíble. Bueno, no te saco más tiempo, Guaira, te agradezco muchísimo tu disposición. Bueno, también agradecerle ahí a Juan que hizo toda la gestión. Así que bueno, cuando esté, te la mando para que la veas, la compartas, y si después en algún futuro llegase a necesitar alguna otra entrevista, está el contacto, sí, por las dudas. Obvio, muchísimas gracias por este espacio y por tenerme en cuenta para charlar un rato, y también por tener en cuenta a los artistas emergentes, bandas unders y toda la música que sea bienvenida. Buenísimo, muchas gracias, Guaira. Nos vemos. Chao. Adiós. Lo que acabas de ver fue una entrevista que realizó mi hermano Gustavo Robles, quien además es el administrador de la cuenta de Instagram de Cruel Rock. Si querés ver más contenido creado por Gustavo, te invito a seguirnos en nuestro Instagram, búscanos como @rockcruel, y ahí, además de ver diferentes videos de data sobre el rock, vas a encontrar mucho material literario, principalmente relatos, basados en algunas canciones de nuestro rock argentino y creo yo también algunas canciones de rock internacional. Así que, si te gusta la literatura y te gusta el rock, estoy seguro que lo vas a disfrutar. Búscanos, @rockcruel en Instagram. Y bien, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este punto del video, y ya saben, si es que lo disfrutaron, si la pasaron bien, pueden apoyar este contenido de diferentes maneras posibles. Pueden dar un like al video, pueden dejar un comentario, compartir este video con sus amigos, eso es muy importante, o pueden suscribirse al canal y, por supuesto, pueden unirse al canal como lo hizo toda esta gente que está apareciendo aquí en mi costado, gente que
mensualmente hace su aporte a este proyecto a cambio de, como dije hace un momento, algún que otro beneficio extra. Y por supuesto, también podés hacer tus donaciones a través de la gorra de Cruel Rock. Ahí abajo están los enlaces para que lo puedas hacer. Si decidís hacer al menos una de las cosas que acabo de mencionar, vas a estar apoyando enormemente al crecimiento de Cruel Rock, este proyecto que lo único que trata de hacer es difundir la cultura rockera lo más que se pueda. Así que bien, eso ha sido todo por el momento. Nos estamos viendo muy pronto, gente. Muchas gracias. Chao. Cada día más rico ese mate. Adiós.